Muy contento, veníamos de hace una semana trabajando lo que nos ha pedido el míster y creo que se ha visto reflejado que saliendo así no hay equipo ni rival que pueda con nosotros. Bueno, sabíamos que Las Palmas es un grandísimo equipo, se está viendo reflejado en la clasificación. Tiene muy buenos jugadores y creo que hemos hecho un plan de partido perfecto, yendo a presionar arriba. Ellos no se han encontrado cómodos, han empezado a hacer un juego que no era el suyo y se ha visto reflejado que hemos salido, que en el primer minuto Henry ha metido un gol que nos ha dado ese aliento para seguir a por otro y a seguir durante todo el partido. Sabemos lo que es este partido para la gente de aquí. Yo solo tengo palabras de agradecimiento a la afición durante todo el año que se está viendo que está con el equipo, aún no estando tan bien como el año pasado. Ahora a celebrarlo hoy y mañana y a pensar en la siguiente semana e intentar conseguir los 3 puntos del fin de semana que viene y a intentar alargar lo máximo la buena dinámica que nos vamos con este partido. Es una alegría enorme, la verdad que llevaba bastantes partidos desde el último gol, que no estaba viendo puertas. Soy una persona exigente, quiero intentar meter los máximos goles posibles y ayudar al equipo dando asistencia o en trabajo físico individual. Pero bueno, muy contento, se lo puedo dedicar a mi padre, que también tenía ganas de un día especial dedicárselo a él. Y nada, a seguir, esperemos que de aquí a final de temporada sean muchas alegrías más. Se está viendo que en esta liga hay grandísimos equipos, desde el último hasta el primero, cualquiera te compite de tú a tú. Y nosotros pues a preparar el partido de esta semana, desde el primer entrenamiento y a seguir. Nosotros vamos a seguir peleando, vamos a intentar agotar todas las opciones. Sabemos que es muy difícil, hay que ser realista, pero bueno, peores cosas se han visto en el fútbol y nosotros vamos a luchar hasta que no tengamos ninguna posibilidad.